tu gore mas te hoja. Venu go ganga da. Ganó Centro Español 1-0, perdió Atlas. Nada y la verdad que nos vamos una bronca terrible. Obviamente que seguimos con las ilusiones intactas, queremos llegar al final del campeonato con chances y si no nos toca ganar el campeonato, por lo menos entrar bien al reducido y tratar de conseguir el ascenso por ahí. No creamos muchas opciones de gol, pero bueno, estas son las cosas lindas que tiene el fútbol. Que a todos le dan enseñanza y creo que Atlas hoy no estuvo a la altura del partido, la cancha nos quedó muy grande. No puedo recriminar sobre la actitud, sí puedo recriminar que agarramos los peores caminos. Golpea, pero bueno, sabemos que faltan 3 partidos, nosotros veníamos en plena levantada y esto es una piña a la pera, pero lo importante es que estamos con vida y vamos a pelear hasta el final. Bueno, terminó el partido, caras largas, bronca, frustración, decepción, porque era un partido de los papeles que parecía simple y Atlas para mí perdió bien. Sí, tuvieron mucho que ver también las expulsiones, ¿no? El hecho de haber jugado con 2 jugadores menos casi todo el segundo tiempo y un rival que se jugó la vida. Veíamos a esos chicos, este equipo está peleando la desafiliación, pero dejaron todo, dejaron el alma en el campo de juego y se llevan un triunfo que sí, coincido con vos, que es merecido. Estamos minuto a minuto con el equipo, más allá de estos 3 puntos que se pierden, el equipo está segundo, hay mucho en juego, quedan 3 finales y todo un reducido en el caso que no podamos ir por el título. El objetivo es el ascenso, ya sea en primera instancia o en el reducido, así que hoy son estas las caras. Es la cara de la derrota, la cara de una derrota impensada. Pero hay que seguir, presidente. Y me imagino las caras que habrá en el vestuario, ¿no? Porque los jugadores son los que más sufren de estos malos momentos. Pero bueno, es un nuevo llamado, una nueva alerta, faltando 3 fechas para que termine el campeonato, para seguir corrigiendo errores. El campeonato no terminó. Y bueno, encarar lo que queda con la fe intacta, ¿no? De lograr el ascenso a la primera C. Y hasta acá llegamos, ha perdido Atlas. Lamentablemente, un partido que no estaba en los planes de nadie, pero el objetivo sigue en el horizonte. Queremos ascender. Si no es con el título, será en el reducido. Te invitamos a acompañarnos nuevamente la semana que viene en el Púa. También acompañando al equipo en esta recta final. Nos vemos la semana que viene aquí en la pantalla de Fox Sports para seguir haciendo Atlas la otra pasión. Muchas gracias. Una cuestión de